Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. En esta ocasión te traigo este video tutorial de que ya está disponible la nueva versión de Windows Server 2022 LTSC. Antes de comenzar el video, no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle click en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Microsoft ha lanzado una versión RTM ya estable de Windows Server 2022, donde la puedes descargar desde su página oficial. Como vemos, aquí ya la podemos descargar desde la cuenta de Azure. También la podemos descargar como un Windows Server VM en Azure, el download en ISO, y podemos descargar el download en BHD. Entonces, aquí también, si gustan, pueden aprovechar para descargar Windows Admin Center, Windows Server 2019, lo que es Windows Server 2019 Essential, Hyper-View Server 2019, Windows Server 2016, y pues las demás versiones, ¿ok? Como todas las versiones están con una evaluación de 180 días de manera gratuita, ya tú debes de, pues, luego comprar la licencia en esos casos, ¿ok? Windows Server incluye el soporte oficial de Microsoft durante 5 años hasta el 13 de octubre del 2026 y un soporte extendido por 5 años hasta el 14 de octubre del 2031. Y bueno, para que ustedes la descarguen, se van a esta parte de download de ISO, le dan continuar, y aquí ustedes ponen sus datos. Entonces seleccionan, por ejemplo, vamos así, ya que tengan todo listo, le ponen continuar y seleccionan lo que es el idioma, le ponen download, y ya empieza a descargar lo que es la imagen ISO. Ya una vez que tengamos la imagen ISO descargada, pues vamos a instalarla en la máquina virtual. Y bueno, en la descripción del video les voy a dejar esta página donde pueden ver las nuevas características y mejoras de Windows Server. Y aquí también pueden ver las características de las tres ediciones de Windows Server: la estándar, la Data Center y la edición en Azure. Ok, aquí pueden ver todas las características que tiene en cada versión. Entonces, vamos a instalar esta versión de Windows Server 2022. Vamos a nuestra máquina virtual, le ponemos siguiente, vamos a ponerle Windows Server 2022. Seleccionamos dónde se va a almacenar las máquinas virtuales, aquí está la carpeta, le ponemos siguiente, le dejamos generación 1 y vamos a ponerle 2 GB de RAM y quitamos esta opción, porque luego les va a tomar más memoria de su máquina física. Le ponemos siguiente y dejamos la tarjeta de la red así. Siguiente, dejamos el tamaño del disco duro. Ya si ustedes quieren aumentarlo, lo aumentan, ¿ok? Pero esto se va a ir aumentando poco a poco, ya que es un disco virtual dinámico. Entonces, cuando empiezan a llenarlo poco a poco, se va aumentando y no les va a tomar los 127 gigas que ustedes asignaron, ¿ok? Entonces le ponemos siguiente y aquí buscamos la imagen ISO. Aquí está, listo, aquí está esta. Vamos a ponerle abrir y le ponemos siguiente, le damos finalizar. Ahí disculpen que ando quitando actualizaciones, que la última actualización de esta semana como que me trae ahí problemillas, entonces ando quitando actualizaciones. Como que me puso un poco lento el equipo, entonces mejor las quito y pauso actualizaciones para evitarme problemas. Como saben, cuando tienen este tipo de problemas, miren, cuando les pasa esto, es que, vamos a ver, es que tienen otra máquina virtual con el mismo nombre. Nada más es cosa de eliminarla. Y listo. Y ya vamos a volver a crear nuestras máquinas virtuales con ese nombre. Ok, siguiente, finalizar. Y vemos que ya no lo creo con la fecha del día hoy.
Por eso se nos tardaba en crear la máquina virtual, porque como ya tenía la carpeta, pues no nos lo había dejado crear. Ok, entonces, como les digo, hay que pausar las actualizaciones por si llegan a tener problemas. Bueno, entonces vamos a darle doble clic. Y como ven, yo aquí ya tengo lo que es otra máquina virtual con Windows Server 2022, que era una de las versiones Insider anteriores. Esta igual la puedo eliminar para ya no tenerla y no me consuma espacio. Y pues de aquí le elimino también. Y entonces vamos a abrir. Aquí está, le damos iniciar y esperamos a que se inicie. Bueno, por mientras voy a pausar el video en lo que se inicia para que no se tarde mucho y no sé, el video no salga tan largo. Ok, aquí seleccionamos el idioma, el formato de hora y fecha y el teclado en Latinoamérica. Le ponemos siguiente, le dejamos instalar ahora, esperamos a que se cargue el programa de instalación. Ok, aquí ya no sale para seleccionar el sistema, pero aquí ustedes van a tener que seleccionar esta, digo esta más bien, porque si seleccionan lo que es el Standard Evaluation, se va a instalar sin interfaz gráfica, va a ser en modo core. Entonces, para que ustedes instalen la Standard Evaluation, deben de ponerle con experiencia de escritorio. Igual, la Data Center Evaluation sería la core, pero aquí les va a salir con experiencia de escritorio. Entonces la instalamos con experiencia de escritorio, ¿ok? Le damos siguiente, aceptamos los términos, siguiente. Ya que ustedes se van a actualizar de un servidor anterior a de Windows Server 2012, 2016, 2019, pueden actualizar o pueden personalizar la instalación y pues ahí ya ustedes checan lo que es lo de las particiones y todo. Ok, le damos siguiente. Y bueno, aquí ya empieza con el proceso de instalación. Entonces, cuando termine este proceso, en un momento regresamos. Bueno, aquí ya nos pide que pongamos la contraseña. Ponemos la contraseña para que empiece la configuración. Y ya podemos acceder a lo que es la interfaz de nuestro Windows Server 2022. Ok, entonces aquí ya ponemos la contraseña para iniciar sesión y se cargue el perfil de usuario y pues se cargue el servicio de perfil de usuario y ya podamos ingresar. Bueno, como vemos aquí y ahora sí iniciamos sesión y ya se levantaron todos los servicios y pues ya tenemos instalado completamente Windows Server 2022 Data Center Evaluation. Vemos que la licencia es por 180 días y es la build 20.348. Si nos vamos a WinBear, aquí nos dice versión 21H2. Entonces, ya de esta manera tenemos la nueva versión de Windows Server 2022. Ok, y bueno, y ahora sí, ya unos futuros videos voy a traer un curso de Windows Server. La verdad, hay una disculpa. Se los prometí en el video anterior de Windows Server 2022, pero pues ya voy a empezar a volver a subir videos sobre Windows Server, ¿ok? Y pues bueno, con esto termino este video, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle click en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima, está en el canal Dani, hasta luego, bye.